Es una experiencia que me gustó mucho. Creo que el ir a conocer otros lugares te da otra perspectiva de lo que es el fútbol en otros lados y te ayuda. ¿Qué fue digamos, lo principal que pudiste haber aprendido de tu paso ahí por allá? El fútbol argentino es muy físico, entonces creo que en ese aspecto aprendes a, como quien dice, las mañas, que aquí en México se juega un poco más, entonces creo que allá aprendes mucho el tema físico. Es un fútbol muy competitivo que realmente hay mucho roce. Creo que eso es lo principal. En el aspecto de lo que es el entorno, ¿cuál es la diferencia con el fútbol mexicano en cuanto a afición, infraestructura, mentalidad del jugador? No, creo que en infraestructura, creo que en México, creo que está muy, muy superior a lo que es Argentina. Pero en cuanto a la afición, a la pasión que hay allá, creo que está por encima de lo que es México. La pasión se desborda mucho que incluso llega a la violencia. ¿Puedes platicarnos un poquito en el equipo donde estuviste? Historia, en qué provincia juega. Bueno, el equipo está en la provincia de Córdoba. El equipo se llama Sportivo Belgrano. Es un equipo con mucha tradición, con mucha historia, que ahorita está peleando por el ascenso. Entonces, es un equipo en el cual aprendí muchas cosas. Fue un grupo que me ayudó mucho a la adaptación por ser extranjero y que al final saqué cosas positivas de la experiencia. En torno a la cuestión de la cultura, ¿cómo es en Argentina? ¿Es muy diferente a México? Sí, totalmente. Cuando llegas a otro país te encuentras con cosas totalmente diferentes, desde la comida, la forma en que ellos es su diario vivir, la jornada laboral cambia. Entonces creo que en todas las situaciones la forma de vida, lo cotidiano es muy diferente a lo que es en México. ¿Por qué regresas? Tengo entendido que es una lesión específicamente. ¿Qué es lo que te sucedió? Tuve una lesión en la rodilla, tuve la ruptura del ligamento cruzado y por lo cual estoy ahorita atendiéndome. El proceso de recuperación son de 6 meses. Bueno, estabas a préstamo allá con Belgrano. Sí, estaba a préstamo, me prestó Morelia 6 meses. ¿Hay opción de regresar o ya te quedarías aquí en la institución de Monarcas? Pues ahorita estoy enfocado principalmente en la recuperación, en la salud. Dejé muy buenas amistades allá y pues es cuestión de analizar la situación de aquí a diciembre cuando me recupere físicamente y ya veremos qué es lo que viene. ¿Qué diferencia hay específicamente en lo que es la segunda división de México a la Argentina? Allá una diferencia que hay es que la edad es libre. Entonces eso permite a jugadores de 30, 35 años estar compitiendo con gente joven. Eso lo vuelve más competitivo porque no hay una restricción de edad. Esa es una de las diferencias. Bueno, algo ya para finalizar, algo que me puedas comentar, ¿no? De lo que es en ti, en el aspecto personal, tu experiencia en un fútbol, bueno, digamos, fuera de México. Sí, como te mencionaba al principio, creo que el salir a otro lado te ayuda a valorar lo que realmente hay acá en México, en el cual es un fútbol muy bueno, muy competitivo y en el cual el aspecto técnico y táctico sale mucho a relucir a comparación del fútbol sudamericano. Y como experiencia personal me sirvió mucho el tema del roce físico, el complementarte como jugador, creo que fue lo primordial que aprendí allá en Argentina.